Bienvenidos a mi canal, hoy un video especial porque en el día de hoy, cuando estoy grabando esto, Netflix lanzó el documental de 4 episodios llamado Crime Scene o Escena del Crimen, una desaparición en el Hotel Cecil que trata de Elisa Lam, un video que yo había hecho en el año 2019 y que 3 cosas fueron las que más me gustaron de este documental de Netflix. Primero les digo, antes de ver este video, vayan a ver el documental, son 4 episodios de aproximadamente una hora cada uno, pasa volando rapidísimo, está muy bueno el documental. Y también pueden ver mi video que yo había hecho en el año 2019, que está acá en mi canal, así que vayan a ver. Les invito a que vayan a ver. 3 cosas me gustaron de este documental. Primero, que no se enfocaron en lo paranormal. Cuando ellos lanzaron el tráiler del caso de Elisa Lam, yo decía en mi mente: Netflix, no me defraudes como me defraudaste en el pasado, como en el caso de Madeleine McCann. No te enfoques en lo paranormal. Y efectivamente no se enfocaron en lo paranormal. Sí mencionan en algunas partes, porque el documental está relatado con personas que estuvieron involucradas en la investigación, desde la policía, los investigadores, la manager del hotel, la persona que estaba a cargo del mantenimiento y también huéspedes. Pero también enfocaron por el lado de internet, que eso es lo segundo que más me gustó, es que ellos mostraron a creadores de contenidos y youtubers en este documental. A mí me fascinó ver eso, más porque yo soy un creador de contenido de criminalística también, y ver a estas personas que yo sigo desde hace mucho tiempo es como fascinante. Más todavía Stephanie Harlow, que es una youtuber americana que yo sigo desde hace muchos años. Es más, yo la empecé a seguir cuando ella tenía como 10.000 suscriptores y ahora creció tanto y está en uno de los documentales, creo yo, más importantes de Netflix, que es el caso de Elisa Lam. Eso me gustó mucho. Y lo tercero que me gustó es que mi video que yo hice en el 2019, y esto lo digo con mucha humildad, es muy parecido a este documental, así que quiere decir que yo hice una muy buena investigación en ese momento. No me enfoqué en lo paranormal y encontré o traté de dar una respuesta a qué pasó con Elisa Lam, pero hay cosas que yo no mencioné, que me olvidé o que simplemente no encontré y que sí figuran en este documental, y de eso es lo que quiero hablar en este video. Para la gente que no sepa, el caso de Elisa Lam yo creo que igual van a conocer porque es internacionalmente conocido. Es una chica canadiense que va de viaje, de vacaciones a Los Ángeles, California. En verdad va a San Diego primero, después va a Los Ángeles y de ahí tenía que ir hasta San Francisco. Esta chica va a San Diego, se queda por unos días y después va a Los Ángeles, California y se hospeda en el Hotel Cecil. Ahí está por 3 días y en el último día, antes de viajar a San Francisco, ella desaparece. Ahí es cuando se hace viral esto porque se lanza un video en el ascensor, el famoso video del ascensor que todos conocemos, y que si ven un video de Elisa Lam en YouTube van a ver que está siempre este video del ascensor, que es el que más llamó la atención y es el que hizo creer a la gente de que esto se trataba de algo paranormal o de que hubo un asesinato, porque la gente creía que alguien estaba ahí. Luego de esto se descubre el cuerpo porque mucha gente dentro del hotel empieza a sentir como que el agua tiene un sabor raro, el color es muy oscuro. Entonces alguien de mantenimiento del hotel, que se muestra en este documental, va hasta la azotea y hasta el tanque, y ahí es cuando encuentran el cuerpo de Elisa Lam. Pero vamos a los detalles que cuenta Netflix y cuenta este documental, y también quiero hacer una comparación de lo que yo había investigado en ese momento y lo que se presenta ahora en estos 4 episodios de Netflix. Y vamos a puntos claves que son súper importantes en este caso. A Elisa Lam se la encontró en un tanque lleno de agua que se utilizaba para el hotel, o sea que la gente dentro del hotel, los huéspedes y también los residentes, porque este era como un hotel residencia, utilizaban el agua para bañarse, para tomar. Cuando este caso salió a la luz en el año 2013, cuando se hizo viral por el famoso video de Elisa Lam dentro del ascensor, se especularon tantas cosas. La investigación recién estaba avanzando en febrero del 2013, pero ya habían demasiadas especulaciones. El video de Elisa Lam en el ascensor había tenido como 25 millones de vistas. Era una locura. Entonces, obviamente, cuando un caso es muy nuevo, se empiezan a especular muchas cosas y hay mucha gente que se queda con esas ideas o con esas teorías o hipótesis. Una de las teorías y las hipótesis, que es la que yo menos creo obviamente, es que la que hay algo paranormal ahí. Y yo en mi video del año 2019 y también Netflix en este documental explican la situación y el contexto de la zona donde está el Hotel Cecil, que es un lugar peligroso, lleno de vagabundos. La zona es conocida como Skid Row, que tiene un nivel
altísimo de crímenes. Entonces es súper importante entender que el Hotel Cecil no es que está endemoniado o tiene fantasmas. Es importante entender que está situado en uno de los lugares más peligrosos de Los Ángeles, California, en el downtown, en el centro de Los Ángeles. Esto está muy bien descrito en este documental y también yo lo había mencionado en mi video. Menciono mucho mi video porque obviamente quiero hacer esta comparación y mostrar cosas que también Netflix demostró en este documental. Entonces, este documental abarca mucho la idea de que Elisa Lam estuvo en un lugar donde podría ser peligroso, que eso también da a entender de que pudo haber un homicidio, pudo haber un asesinato, cosa que después, al pasar el documental, te das cuenta de que no hay ninguna prueba de que eso haya pasado. En un momento mencionan a un sospechoso que yo no tenía idea. Les digo la verdad, yo investigué muchísimo este caso cuando yo estaba presentando el video, cuando estaba desarrollando el video. Y este artista de death metal, que se hace llamar Morbid, es un mexicano que vive en México y que la gente de internet, cuando estaba buscando información, se encuentran con su canal, que ahora ya está suspendido, y hay un video que él había subido dentro del Hotel Cecil, que fue en febrero. El problema es que este video se había subido en febrero del 2012, o sea, él estuvo en el Hotel Cecil en el 2012, un año antes de lo que haya pasado con Elisa Lam. Lo que la gente vio es que él tenía muchos videos hablando de muerte, hablando de China y ahogamiento. Era como que habían demasiadas coincidencias. Entonces la gente dijo, no, este es el asesino, tiene que ser el asesino. Entonces es como que no fue simplemente un sospechoso, sino que ya lo culparon. Los fanáticos de este caso y la gente que empezó a investigar esto en internet denunciaron sus cuentas, le suspendieron su cuenta de YouTube, le suspendieron su cuenta de Facebook, de Instagram. Le acusaron de ser el asesino de Elisa Lam. Y la policía en este documental de Netflix cuenta de que él nunca fue sospechoso, de que él ni siquiera estaba en el país cuando ocurrió la desaparición. Él estaba en México, pero este hombre aparece en el documental y cuenta cómo la gente de internet prácticamente le destruyó la vida y entró en una depresión muy grande, porque lo que él hacía era arte, es su tipo de arte, y discriminarlo por el tipo de arte que hace y acusarlo de asesinato, que es muy grave, también habla de la responsabilidad que tenemos nosotros cuando estamos hablando de este tipo de casos y no simplemente acusar a alguien que nosotros pensamos que podría ser. Por algo la policía lo descartó prácticamente desde el comienzo, porque él no estaba en la escena del crimen, estaba en México cuando ocurrió todo esto. Me dio mucha lástima ver la historia de este chico, de este músico, pero me gustó que Netflix se haya abarcado todo este tema de la responsabilidad que tenemos y de no simplemente tirar teorías conspirativas y decir esto fue lo que pasó sin realmente saber, porque como dice uno de los policías del caso, los que estamos haciendo este tipo de contenido realmente no sabemos todo lo que hay detrás de una investigación. Hay un punto muy importante que yo creo que la gente tiene que tomar en cuenta. Cuando estamos hablando de teorías conspirativas, cuando estamos hablando de estas teorías locas, de que probablemente la policía está ocultando algo o que el hotel está ocultando algo, hay que tomar en cuenta, esto es siempre, este es un trabajo que yo hago cuando me meto en una teoría conspirativa y que veo que es muy creíble. Lo que yo hago es ver cuánta gente está involucrada en esta investigación. Estamos hablando de cientos de personas. Es más, cuando se hizo la investigación y se encontró el cuerpo de Elisa Lam, habían por lo menos 100 policías. Si hay 100 policías investigando una escena del crimen, significa que hay por lo menos 500 personas más detrás que están investigando la parte científica, están haciendo entrevistas. Hay mucha gente involucrada. Y mantener un secreto de un caso tan fuerte y tan popular como el de Elisa Lam es imposible. O sea, alguien sí o sí va a salir a hablar. Entonces este es el trabajo que yo siempre me hago cuando veo una teoría conspirativa. ¿Cuánta gente está involucrada? Son cientos de personas. Entonces probablemente esta teoría conspirativa no tiene consistencia. Lo mismo pasa con esta teoría conspirativa de que nunca nos fuimos a la luna. Hay más de... era algo así como 5.000 científicos que estaban involucrados en la primera vez que el hombre fue a la luna. ¿Ustedes piensan que con 5.000 personas trabajando de diferentes gobiernos, de diferentes países, inclusive algunos países que no tienen buenas relaciones con Estados Unidos, no iba a salir a la luz algo tan
obvio. Entonces, ese trabajo es muy importante hacer cuando estamos viendo teorías conspirativas, porque es nuestra responsabilidad también, y estamos en una época de fake news donde cualquier cosa con un detalle que parece una evidencia nos hace creer algo que no es cierto. Y yo creo que este documental muestra esto de muy buena manera. Ahora vamos a los detalles de la investigación que yo no había mencionado o que me había olvidado y que me parece que son muy importantes. Cuando Alyssa Lam se la encuentra en el tanque, lo primero que se dijo es que la puerta del tanque estaba cerrada. El tanque mide como unos 3 metros de altura, estaba lleno, pero Alyssa Lam cuando cae o se tira al tanque, era como imposible de que ella pueda salir de nuevo. Entonces se decía, ¿quién tapó ese tanque? Y acá muestra este documental de que realmente lo que pasó fue que el tanque estaba con la puerta abierta. No estaba cerrada. Y esto declara la persona encargada de mantenimiento, que fue la persona que se fue hasta el tanque a ver qué pasaba con el agua. Y ahí es cuando encuentra el cuerpo de Alyssa Lam. Él declara, es más, él es entrevistado en este documental de Netflix y él dice, la puerta del tanque estaba abierta. Ahora, hubo un policía que mencionó a los medios de comunicación de que el tanque estaba cerrado, y ahí lo que dicen es, esto fue un error de comunicación, esto no fue así, el tanque siempre estuvo abierto. Y eso figura en toda la investigación y todos los documentos de la investigación del caso de Alyssa Lam. Eso es súper importante mencionar porque esto cambia completamente toda esta idea y todas las teorías que hay detrás de este caso. También hablan mucho de la enfermedad mental que Alyssa Lam tenía, y esta fue una de las mayores críticas que yo tuve en su momento cuando lancé el video, porque me decían que con una bipolaridad no se puede tener ataques psicóticos. Y acá se comprueba y mencionan de que el tipo de bipolaridad que tenía Alyssa Lam era una bipolaridad tipo 1, que sí tiene brotes psicóticos. También mencionan de que ella había dejado de tomar sus medicinas, que yo no me acuerdo si eso había mencionado en el video del 2019, pero sí abordé un poco el tema de los medicamentos y que eso pudo haber desatado estos brotes psicóticos que ella estaba teniendo, no solo en esa noche que ella desaparece, sino que hay testigos que mencionan que su comportamiento era errático. Una de las cosas que yo no sabía sobre el caso de Alyssa Lam es que ella se tenía que ir a un programa de televisión y ella iba a estar en entre el público, y ella escribe una nota. Esto mencionan en el documental. Escribe una nota que le da a alguien de la producción y le dice que le den al conductor. En este documental no mencionan cuál es el programa de televisión, pero sí dicen que la producción del programa es como que se preocupó, entonces la escoltan fuera del edificio. Y estos son esos comportamientos erráticos que Alyssa Lam tuvo durante esos días. También mencionan de que ella primero estuvo hospedada en una habitación, y en esa habitación, como era un hostal, el Hotel Cecil, en esa zona, ella estaba con dos personas más y que ella les dejaba notas como sal de aquí. Tenía estos comportamientos que no son normales y que confirman de que ella tenía problemas mentales. Después de eso, a ella la mudan a otra habitación en el último día, que fue una habitación donde ella no compartía más con nadie, sino que ella estaba completamente sola en el quinto piso del Hotel Cecil. Ahora, hay cosas que son difíciles de explicar y que yo creo que el documental también le costó mucho explicar, porque es difícil cómo ella se subió hasta la azotea donde estaban los tanques, porque ella se tira. Sí podemos decir de que ella tenía un brote psicótico que se ve en las tomas del ascensor, y después ella sube hasta la azotea y probablemente sube a través de la escalera de emergencia, que yo también menciono en el video del 2019, y de ahí ella sola se tira al tanque. Ahí hay muchas hipótesis, muere de hipotermia o tiene hipotermia, se saca la ropa, que eso era algo que me cuestionaron mucho en el video del 2019 también, de por qué ella estaba desnuda y dónde estaba su ropa. La ropa se encontró en el tanque, estaba en el fondo del tanque y ella estaba completamente desnuda, y una de las personas encargadas de la parte forense de esta investigación menciona que es muy común que las personas con hipotermia se empiecen a quitar la ropa. Entonces yo creo que son coincidencias que tiene este caso, que lamentablemente tiene este ingrediente de salud mental, de dejar de tomar sus medicamentos que ya tenía que tomar, la toma del ascensor, que es muy extraña, que parece como que hay otra persona ahí, o que ella está viendo fantasmas, que prácticamente lo que se ve ahí es que ella tuvo un brote psicótico, se subió a la azotea, se tiró al tanque y ahí, con la puerta abierta del tanque, muere de hipotermia y probablemente ahogada. Yo sé que suena a un caso imposible, pero
como yo menciono en mi video, es uno de esos casos que pasa uno en un millón y pasó. Pasó con Elisa Lam. También es muy importante, creo yo, evitar las teorías conspirativas en estos casos, porque puede ser entretenimiento para mucha gente, pero una persona murió. E irnos a todo lo que es teorías conspirativas o paranormal es sacarle importancia a la salud mental. Acá lo que pasó fue que Elisa Lam tuvo un brote psicótico por su bipolaridad tipo 1. Ella había dejado de tomar sus medicamentos, ella alucinaba. La hermana, esto también es otra cosa que mencionan en el documental que yo no sabía, la hermana dio declaraciones años después mencionando de que ella ya había visto brotes psicóticos por parte de su hermana en Canadá. Más todo el comportamiento que ella tuvo en el canal de televisión con las mujeres dentro de esa habitación que ella compartía inicialmente. Y también las declaraciones de la gente del hotel de que ella tenía comportamientos erráticos. Yo creo que son evidencias de que lo que pasó acá fue un brote psicótico por problemas mentales y que ella, por alguna razón, no sabemos, se subió hasta la azotea. Capaz que se sentía perseguida, se tira al tanque pensando que era un lugar seguro, tiene hipotermia, se saca la ropa y muere ahogada. Lastimosamente, esto es lo que pasó con Elisa Lam y yo creo que eso también es respetar su historia, el honor de esta persona que falleció, que yo a veces me pongo a pensar, no sé si les pasa a ustedes cuando ven este tipo de historias que son muy famosas, como el caso de Elisa Lam o el caso de JonBenet Ramsey o Madeleine McCann o el caso de la Dalia Negra. Son como casos que parecen de película y que no parecen reales. Sabemos que son reales, pero al mismo tiempo decimos, parece un personaje. Y yo creo que eso es lo que terminó siendo esta historia. Parece como una historia fantástica con un personaje, pero parece que no es real. Pero acá hay una persona real que falleció. Hay familiares y amigos que sufren por esta muerte. Y yo creo que decir la verdad en este tipo de casos, no irnos tanto a las teorías conspirativas, es darle importancia a esta historia, es darle importancia a esta persona y también es darle importancia a la salud mental. Ustedes díganme en los comentarios si vieron este documental de Netflix. Si es que me olvidé de algo más, mencionen acá abajo. Creo que comenté casi todo. Igual en mi video, que como dije mil veces durante este video, en el 2019 lancé un video de Elisa Lam. Vayan a ver. Voy a dejar en la descripción para que vayan directamente. Pero déjenme sus comentarios. Díganme qué les pareció este documental. ¿Qué opinan de todo esto? Y nosotros nos encontramos en la próxima historia. Estoy preparando más casos, más conteos y también creo que voy a estar haciendo un caso sobre una actualización sobre el caso de Britney Spears, que también tiene que ver con un documental que se lanzó hace poco, que se lanzó en Hulu y que es una producción del The New York Times, que me pareció súper importante y que también tiene datos actualizados de lo que pasó con Britney Spears. Así que ese video creo que se viene muy pronto. Ahora sí, nosotros nos encontramos en la próxima historia.